la Abdalá decimos Amabdil Bein Kodesh Lehol Bein Or Lehoshech Bein Israel Laamim. Amabdil es el que separa, Abdalá significa separación, el que separa entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás naciones. Hasta que llegue la Geulá, mientras estamos en el Galut, en el exilio, existe la separación, diferencia entre luz y oscuridad, entre malo y bueno, y también entre lo sagrado y lo profano, entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Cuando venga el Mashiach, en la época de la redención, ahí está escrito Beyasu Kulam Agudá Ejat, vamos a ser todos un gran Agudá, o sea, una gran unión, donde estemos todos unidos. Ahí ya no va a haber más separación. ¿Por qué? Porque Hashem va a estar revelado y todos vamos a ser sus súbditos. Va a haber separación en otro sentido. Va a estar bien claro que el pueblo de Israel es Mamlejet Kohanim, el reino de sacerdotes. Las demás naciones van a estar en inferior categoría, subyugados al pueblo de Israel. Pero hoy en día la separación está clara entre lo bueno y lo malo, los que sirven a Hashem y los que no. Por eso decimos la luz y la oscuridad. Esta separación durante la historia, hasta que llegue el reinado de Hashem con el Mashiach, es una separación obligatoria. Vamos a dar unos ejemplos. Cuando se entregó la Torá, ¿dónde se entregó la Torá? En el monte de Sinaí, Ar Sinai. Sinai, si bien se escribe con Samaj, las letras, para hacer distintos perushim, se pueden intercambiar cuando las letras son similares, parecidas. Entonces la Samaj tiene una similitud sonora con la letra Sin. Y Sinai, si uno lo escribe con Sin y le cambia un poco algunas otras letras, es muy similar la palabra Sinai a Sin-A. Sin-A. Sin-A es odio. ¿Por qué? Porque dice el Midrash, cuando bajó la Torá en Ar-Sinai, bajó también el odio. ¿Qué odio? Bajó el odio de los Goim hacia los Yehudim. ¿Qué es ese odio? Es el odio que tiene aquel que se comporta de manera equivocada y ve frente a él al que se comporta correctamente. Es el odio que tiene el que sabe que hace las cosas mal y tiene el ejemplo vivo delante de él que le marca constantemente con su sola presencia diciéndole lo que vos estás haciendo está mal. Entonces eso provoca inmediatamente un odio. Ese odio es el que bajó junto con la Torá. Esa separación la provocó la misma Torá, una separación entre lo bueno y lo malo. Y no hay una explicación racional para el antisemitismo. Si bien podemos pensar es por envidia, la verdad que siempre el odio y siempre la distancia que van a tener con respecto a nosotros es por distintos motivos. Si nosotros somos distintos, nos odian porque somos distintos. Si nos queremos parecer a los goim, nos odian porque ¿por qué ustedes se quieren parecer a nosotros? Ustedes son judíos, tienen que comportarse de distinta manera. Si estamos en el exilio, nos odian y nos dicen, ustedes no pertenecen acá, ustedes no son de esta nación, de este país, vuelvan a su tierra, vuelvan a la tierra de Israel, ¿qué hacen acá? Cuando estamos en la tierra de Israel, nos dicen, ¿ustedes qué hacen acá? Esta la tierra es de los árabes, no les pertenece a ustedes. Cada uno que vuelva a su país de origen, los ashkenazim vuelvan a Europa, los sefaradim vuelvan a Asia, este Israel no es el lugar para ustedes, es de los árabes. Si somos ricos, porque somos ricos. Ah, la mitad del planeta le pertenece a los judíos. Una vez escuché decir a alguien algo así. Sí, los Yehudim son todos millonarios. Y si somos pobres, mira, el Yehudí al fin y al cabo no tiene plata, es pobre.
¿Y qué hace acá en nuestro país? Se termina alimentando de nosotros. Son como parásitos que al fin y al cabo no tienen plata y viven a costa de los demás. Sea el motivo que sea, contradictorio o no, siempre vamos a encontrar que hay un motivo para la separación, para el antisemitismo. Realmente ya el Beis Halevi, el Rav Yoshi Ber Soloveitchik, ya dijo que justamente cuando el Yehudí no hace Kiddush, entonces el Goy hace Abdalá. Cuando el Yehudí no santifica lo suyo, entonces el Goy es el que va a provocar la Abdalá, la separación. No va a haber motivo que podamos con eso conseguir la aceptación, al fin y al cabo, en el mundo gentil, en la sociedad occidental. Durante miles de años se intentó de distintas maneras la solución de este problema, con distintos métodos. Ninguno funcionó. Por ejemplo, ¿cómo comenzó el iluminismo? Con Moshe Mendelssohn, Moisés Mendelssohn, un yehudí alemán que cumplía la Torah y las mitzvot. Sin embargo, él decía dos cosas. Primero, decía, hay que ser una persona afuera y un yehudí adentro de la casa. Valga la aclaración de que estaba diciendo una persona afuera y adentro de la casa un yehudí. ¿Qué significa esto? Hay un mensaje subliminal como que el yehudí no es persona, no es un ser humano. No dijo comportarse como un goy afuera, si bien esa era la intención. Dijo, hay que ser una persona afuera y un yehudí adentro de la casa. ¿Vos querés cumplir las mitzvot? Cumplilas. De hecho, él cumplía las mitzvot. Cumplía todas las mitzvot, estudiaba Torah, todo. Pero él, si bien él mismo cumplía, fue el mentor de toda una corriente de pensamiento que provocó un desastre dentro del pueblo de Israel, la asimilación y demás. De hecho, la mayoría de sus hijos se terminaron convirtiendo al cristianismo. Miremos lo que surgió de una idea que este hombre tuvo. ¿Y que cuál era el motivo que lo movilizó a querer hacer esto? ¿Cómo solucionar el problema de la no aceptación del mundo con respecto al yehudí? ¿Por qué no nos aceptan? Se le ocurrió una idea, afuera tenemos que ser como personas comunes. ¿Querés cumplir mitzvot, ponerte el tefilín, comer kasher? Eso hacelo dentro de tu casa, que no se vea. Además de esto, el otro punto que Moisés Mendelssohn destacó es que para él el tema del judaísmo no era que somos una nación, un pueblo, sino simplemente una religión. Por eso él destacaba en esa época que los yehudim eran alemanes de fe mosaica, mosaica de Moshe. Eran alemanes, pertenecemos al pueblo alemán, decía. Bueno, con respecto al tema del culto, de la fe, de la religión, hay alemanes cristianos, hay alemanes que son cristianos católicos, cristianos protestantes, hay de otras religiones, hay alemanes que son de fe mosaica. Quería desintegrar lo que es un pueblo que venimos durante miles de años siendo un pueblo, porque la Torá, uno lo dice como, bueno, es una religión, es... La Torá no es una religión. Nosotros somos un pueblo que recibimos el mensaje de Hashem en Har Sinai. Si los goim quieren llamarlo la religión judía, que se llame así. Pero hay que saber cuál es la realidad. Somos una nación que tenemos el mensaje de Hashem. Si bien hoy en día en el Galut estamos en distintos países, entonces tenemos que estar agradecidos que nos acogen en sus distintos lugares los goim. Y si bien tenemos una nacionalidad con respecto a los lugares donde estamos, pero esto no significa que no somos un pueblo. Somos un pueblo que estamos viviendo en distintos países. Escuché una vez una historia que la contó el rabbi Jacob Galinsky, algo que le ocurrió a él mismo. Él se encontraba viajando en un avión y al lado de él había una persona que era de Tailandia.
Y le dijo, viéndolo al Rab, le dijo, usted veo que es judío, ¿usted de dónde es? Le dice, de Israel. No se entendía mucho con el idioma, porque el Rab Galinsky no hablaba inglés, y este hombre no sé qué idioma hablaba, pero más o menos con algunas palabras y algunas señas, empezaron a dialogar. La pregunta de este goy, de este hombre, era, ¿y ustedes ahí en Israel cuántos son? ¿Cuánta gente hay ahí viviendo en Israel? Entonces, Rab Galinsky le dice, y más o menos unos 5 millones. El hombre no entendió, le dice, ¿pero cuántos? No entiendo. Le dice, 5 millones. Y le empieza a mostrar con la mano, le dice, 1, 2, 3, 4, 5. Le muestra con toda la mano, los dedos. El hombre le dice, ¿50 millones? Entonces Rab Galinsky con otra persona le explicó, no, estamos hablando no 50 millones, 5 millones. Hasta que entendió el hombre, se quedó sorprendido, le dice, la verdad que no entiendo nada. Dice, en el mundo hay miles de millones de personas y usted me está diciendo que ahí en Israel, se ve que este hombre mucho no conocía, le dice, ustedes son nada más que 5 millones. Yo leo los diarios todos los días, ustedes aparecen todo el tiempo en los diarios. Que los judíos esto, que en Israel esto, que de distintas cosas. O si es por terrorismo, o por descubrimiento científico, premio Nobel de Economía. Yehudim no nada más en Israel, también en Estados Unidos, en otras partes del mundo. De beneficencia, rabinos, banqueros. Aparece constantemente noticias, médicos. La verdad que un montón de cosas, le dice, yo leo el diario, aparecen constantemente, y de Israel, más que más, todo el tiempo aparecen cosas. ¿Cómo puede ser que 5 millones de personas hagan tanto ruido? Rav Galinsky le dijo, lo que pasa es que somos 5 millones, pero no 5 millones de personas comunes, 5 millones de presidentes. Entonces, un presidente es una persona muy importante, ¿no? Bueno, ahí en Israel no hay un presidente, hay 5 millones de presidentes. Con 5 millones de presidentes juntos podemos imaginar el ruido que se puede armar. Esto así de manera graciosa, entrando en conversación con este hombre, el Rav Galinsky le contestó. Pero lo que tenemos que saber es que realmente tenemos que valorar nuestra propia identidad, quiénes somos, profundizar más en nuestra historia, en quién es nuestro pueblo. El holocausto terminó con la vida de 6 millones de personas, 6 millones de Yehudim. Éramos 18 millones antes de la Shoah, aproximadamente. Con los 6 millones menos, después fuimos 12 millones. Un tercio del pueblo de Israel se fue en la Shoah. Pero si bien esto lo recordamos, quién más frecuente, quién menos, no nos damos cuenta que constantemente está habiendo otro tipo de holocausto, que es el holocausto blanco o el holocausto silencioso, como algunos lo quieren llamar, donde la gente pierde su identidad, pierde sus valores judíos, deja de investigar y analizar y practicar sus propios valores y creencias, su propia historia, y entonces también se van perdiendo millones de Yehudim. Claro, los cuerpos siguen vivos, pero el Yehudí, la Neyamá del Yehudí ya no está. Un Yehudí se casa con una Goyá, una Yehudiá se casa con un Goy, después los hijos, si vienen cuando la madre es Yehudiá, los hijos van a ser Yehudim, pero criados como Goyim, y cuando la madre es Goyá, ya directamente los hijos son Goyim. Y es cuestión de una generación más y donde ya todo se termina y de vuelta se acabó otro holocausto, sin muertos físicos. Pero ¿dónde está el Yehudí? Cuentan que en una oportunidad eran las 8 de la mañana y lo vieron al Rav Shach, máxima autoridad mundial, que falleció en el 2002. Máxima autoridad mundial
en Bnei Brak, 8 de la mañana se lo encuentra, lo ven llorando. Dicen, Rab, ¿qué pasa que está llorando? ¿Que le ocurre algo? ¿Se siente mal? Terminó así de llorar y dice Rav Shach, la verdad que no me pasa nada, me siento bien, pero son las 8 de la mañana y me acordé que este es el horario, que todavía estamos en el horario para poder recitar el Kriyat Shema, la lectura del Shema, donde uno dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Hashem que es nuestro Dios, Hashem es uno. Esa frase célebre que miles de Yehudim la dijeron antes de ser asesinados al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Hashem, y durante miles de años, miles y millones de Yehudim recitando esa frase conocidísima, famosa, pilar de nuestra fe, y sin embargo, hoy en día, decía el Rav Shach, en Israel hay más de 1 millón de Yehudim, de nenes que están en la escuela, más de 1 millón de Yehudim, niños, que ni saben qué es el Shema, ni saben, nunca lo recitaron, no se lo enseñan. ¿Dónde está este eslabón que se está perdiendo? Decía el Rav Shach. Nos quitaron una chance, no les estamos dando chance a nuestros propios hermanos que conozcan qué es la Torá, qué es el judaísmo. Después de conocer pueden decidir a ver qué les gusta, qué no les gusta, en qué están de acuerdo. Polémica podemos hacer y podemos debatir de manera pacífica, pero no contarle a un niño qué es el Shema, esto es algo que no tiene forma de no tiene perdón. No podemos permitir algo así, que exista la posibilidad que niños no conozcan lo que es el Shema. ¿Cómo es el proceso de asimilación? En Estados Unidos, por ejemplo, esto ocurrió en otros países también, pero vamos a decir como ejemplo, en Estados Unidos, habían yehudim, inmigrantes que llegaban, necesitaban buscar trabajo. Vamos a decir un ejemplo, que esto ocurrió realmente. Familias que el padre buscaba trabajo y empezaba, conseguía un trabajo día de semana, lunes, iba al trabajo, volvía a la casa, menos mal, consiguió un trabajo. Martes lo mismo, así, miércoles, jueves, viernes. Llega el viernes, este hombre que cumplía Shabbat, va y le dice a su patrón, mire, la verdad, con miedo le decía, porque sabía lo que podía pasar, le dice, mire, la mañana, la verdad, yo soy Shomer Shabbat, cumplo el Shabbat, soy Yehudí. No voy a venir mañana, que es sábado de Shabbat, no voy a venir a trabajar, vuelvo recién el lunes. Y ahí el patrón le decía, mire, o mañana si usted quiere no venga, pero ya el lunes tampoco venga, queda despedido. Entonces así este hombre llegaba a la casa triste, cabizbajo, llegaba a la casa y cumplía el Shabbat y la esposa y los hijos lo veían todo triste. ¿Qué pasa? Y perdí el trabajo por el Shabbat. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Y pasaba un Shabbat triste. Y si bien cumplía Shabbat, eso es lo que veían los hijos. Había otro yehudí que hacía lo mismo, trabajaba lunes, martes, miércoles. Cuando llegaba el viernes, le decía a su patrón, mire, quiero avisar algo, mañana que es sábado, yo cumplo Shabbat, soy yehudí, no voy a venir, recién vengo el lunes. Y el patrón le decía lo mismo que al otro, mira, mañana si vos querés no vengas, pero ya el lunes no vengas porque quedás despedido. Acá se trabaja también los sábados. Y él volvía a la casa y la esposa y los hijos lo veían bailando con alegría. ¿Qué te pasa? Le dicen, me acaban de despedir. ¿Y eso, de eso estás contento? ¿Cómo vas a conseguir parnasá, sustento? ¿De qué vas a trabajar la semana que viene? Mira, no sé, pero Baruch Hashem, yo sigo manteniendo mis ideas, mis valores. El Shabbat es más importante para mí que la parnasá. Y se ponía a bailar, Baruch Hashem, Hashem nos va a ayudar. El Shabbat lo pasaban con una alegría. Y después volvía, seguro que tenía una dificultad en volver a conseguir trabajo. Ambos Yehudim cumplieron el Shabbat. Sin embargo, con las generaciones, los hijos de uno y los hijos del otro fueron distintos en sus caminos. Los hijos y nietos de aquel Yehudí
que sufrió por cumplir Shabbat y estuvo triste, pero cumplió el Shabbat, pero estuvo triste porque perdió el trabajo y lloraba, ¿qué voy a hacer? Los hijos dijeron, a veces es que no lo dijeron, pero pensaban, la verdad que el Shabbat provoca sufrimiento, la verdad que yo no quiero sufrir así. Mi papá, bueno, fue educado así en Europa, todo, yo respeto, pero yo no voy a sufrir por el Shabbat. Si yo voy a tener que trabajar, trabajaré en Shabbat. Y así el Shabbat dejó de ser Shabbat para el hijo, empezó a ser un Shabbat moderno, de modern Shabbos, un Shabbat moderno. Para los nietos ya no era ni Shabbat moderno, era Saturday, un sábado. Ya para la siguiente generación era directamente un weekend, fin de semana, es un fin de semana. Se perdió todo ya directamente, ni recuerdo de Kiddush, de Tefilá, de Zemirot en Shabbat, cánticos, alegría, estudio de Torah, otra cosa. Los otros Yehudim, los otros hijos de aquel que alegre estaba, que pudo cumplir el Shabbat y sobreponerse a la prueba que Hashem le puso, iba a conseguir trabajo, y no se murió de hambre al fin y al cabo, siguió viviendo. Este hombre no murió, no tenemos la lápida en el cementerio donde yace ahí la persona, este es el hombre que se murió porque cumplió Shabbat. ¿Quién es? ¿Dónde está esa persona que se murió por cumplir Shabbat? No hay. Porque Abraham no abandona a las personas. Los hijos vieron, mi papá, ¿qué es lo que más disfruta? La espiritualidad, la Torah, Shabbat. Esa es una vida de felicidad, de alegría. El trabajo es un medio, hace falta tener plata para poder vivir. Ellos decían o pensaban internamente, yo el Shabbat no lo cambio por nada. Trabajaré de lo que sea, de distinto. Buscaré al revés, en vez de que a mí me gusta este trabajo y veo cómo encaja con el Shabbat, no. A mí me gusta el Shabbat. Voy a ver después con qué trabajo va a encajar. Shabbat no lo cambio por nada. Somos Yehudim. Y la palabra Yehudí viene de Odaá, de agradecimiento. La esencia del Yehudí es estar agradecido con Hashem, estar agradecido por todo lo que Hashem nos da. Si durante miles de años nuestros padres se sacrificaron por mantener una historia, una identidad, valores, mantener lo que es la mishpajá, la familia Yehudí, entonces tenemos que valorar todo lo que tenemos y no por algún tipo de placer momentáneo, de decir, esto me gusta, ¿qué tiene de malo? Investigar primero, ¿qué tiene de malo? Primero investigá qué es el Yehudí, valorá, agradecé todo lo que Hashem nos da y después de haber estudiado, después de saber, podemos ya ahí sí tomar una decisión con respecto a qué camino tomar, pero tomar una decisión con respecto a con quién casarnos o a qué escuela mandar a nuestros hijos, qué educación darle a nuestros hijos, qué educación darnos a nosotros mismos, si ir a estudiar Torah o ir al gimnasio, si dedicarle más tiempo a la espiritualidad o a lo material. Son decisiones que al momento nos parece que es algo sencillo, que nos van a marcar a nosotros, a nuestra familia y a los que nos conocen para toda la vida. Así que antes de tomar cualquier decisión, tenemos que volver a analizar y a estudiar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Muchas veces, cuando no lo hacemos, el goy es el que nos termina por demostrar quiénes somos. No esperemos hasta ese momento. Seamos nosotros los que tomamos la iniciativa de decir, yo estoy en este mundo por pocos años, máximo 120 años, voy a ver cuál es mi misión, qué tengo que hacer. Y como dice el Zohar, con esto voy a terminar, como dice el Zohar, antes de dormirnos a la noche, reflexionemos lo siguiente, ¿qué hice hoy para mejorar? ¿Qué hice hoy para ser un mejor Yehudí? Pasó un día, la vida son 120 años, en años, pero en días, la vida está dividida en días.
Pasó un día, ya se terminó ese día. La vida así avanza. La reflexión que tenemos que tener es cada noche poder llegar a una conclusión. ¿Qué hice hoy? ¿Qué logré hoy? ¿Qué logré en espiritualidad? Eso es el Yehudí.